del 2011, los preparativos para la cena de campeones, Beto, bueno, ¿qué tarea? Llegó la hora de, para preparar todo esto. La verdad que tengo una satisfacción y una emoción que no me salen las palabras, te digo. Bueno, Beto, felicitaciones por, digamos, llevar a cargo un poco el tema de la parrilla, de irlo disfrutando como hincha, como un montón, Hace una semana que estoy trabajando detrás de esto. Uh-huh. Y ahora me ves que estoy sentado porque tengo todo organizado. La verdad que la gente que tengo trabajando es una barbaridad, así que estoy muy contento. Rápido, espero que salga todo bien, que creo que no vamos a tener problemas. Y tengo 210 pollos, ¿sí? Y tengo 20 cajas de patimuslo, uh-huh, que son a dos porciones por dos, son 2.160 porciones de patimuslo. Perfecto. ¿Choricito? 1.700. ¿Cuánta gente en la parrilla? 12 personas. Beto, gracias. A seguir adelante y bueno, la responsabilidad está bien, pero disfruta todo esto gracias, también. ¿Eh? Gracias, bueno, gracias, muy amable. Chao. Buenas tardes. Bueno, recién charlando con Beto, bueno, también se llena un poco de los ojos de lágrimas y ver todos estos preparativos para esta cena de campeones. Bueno, realmente estoy muy emocionado, no solo por los logros obtenido, sino por semejante cantidad de gente desplegando este gran acontecimiento. Es digno de ver, es algo que, bueno, es difícil comentar de si uno no lo ve. Realmente estoy pasando una de las mejores alegrías de mi vida. No es un campeonato común, esto es algo especial. No se arrimó solamente la gente futbolera, sino que se ve gente que colabora con muchas actividades del club, se ha dado cita como para sumar a esta fiesta. Realmente con las cosas que nos han pasado, sin entrar en detalle, es como decir, sacamos la garra coreana realmente, y por eso estamos todos, no solo los que estamos habitualmente, sino gente, como decís vos, de que en otra oportunidad no la veíamos tanto. Marcelo, bueno, muchas gracias y a disfrutar toda esta, bueno, desde ahora hasta la madrugada. Gracias a vos y bueno, saludo a todos los familia coreana, la gran familia coreana. Gracias. Bueno, buenas tardes, poco Alberto. Muy bien, bueno, ¿cómo están viviendo un poco la previa de esta fiesta? Y con la preocupación lógica de tratar de que todas las cosas estén como realmente corresponden, digamos. Estamos muy contentos por el hecho de haber convocado a tanta gente, y eso nos alienta porque, es decir, vemos que los simpatizantes nos acompañan, pero por el otro lado, dado esas circunstancias, que hay más de 1.800 personas, es decir, nos está llevando a que realmente estemos preocupados por tratar de que todas las cosas salgan bien. Coco, ¿cómo viví esta fiesta? Realmente con mucha emoción, porque es algo que creo que nos faltaba como para redondear un buen año y una buena campaña. Hay mucha gente que trabajó para esto y bueno, fue más suerte que se dio. Y como dijo Alberto, ansioso y a la vez nervioso por la responsabilidad que tenemos, ¿viste? De que las cosas salgan bien. O sea, creo que la gente superó toda la expectativa y pero con todo, muy bien. ¿Qué forma tan particular se dio todo lo futbolístico este año? Sí, yo pienso que hubo circunstancias que llevaron a una definición fuera de lo común. Realmente, qué sé yo, no sé si hay muchos antecedentes en el país de este tipo de definición. Nosotros estábamos muy convencidos en que el equipo no iba a dar este tipo de satisfacción. Realmente lo hizo de otra manera que también terminó en el mismo lugar, o sea, con la satisfacción, y fue mayor, y tal es así que despertó en la gente un espíritu de festejo mayor de lo pensado, mayor que otras veces, que otros campeonatos. Realmente yo creo que las circunstancias que fueron distintas a otros campeonatos hizo de que se diera esta movida. Realmente a nosotros nos sorprende la cantidad de gente que nos está colaborando para la organización, la decoración. Es decir,
aprovecho esta oportunidad también para agradecer a todas las mujeres que colaboraron para decorar este escenario donde realmente esta noche se va a recibir a todos los simpatizantes para que todos juntos podamos festejar un nuevo título, que es muy importante para nuestra institución. Fundamentalmente por el número, que ya es 15, por otra de las cosas que realmente es importante, por cómo se obtuvo este título, parecería que el sabor fuese mejor. ¿No es cierto? Sí, es así. Como dice Alberto, como que la familia del club parece que como un espíritu distinto. Realmente lo que tuvimos la posibilidad de ver el partido y llegar a Chañar, nunca nos hubiéramos imaginado que tanta gente que incluso no participaba, que es simpatizante independiente y no participaba dentro de la vida en el club, o sea, el hincha silencioso, el hincha que ese que siempre te apoya, ¿viste? Y sacó todo lo de adentro. Sacó todo lo de adentro, se cortó la ruta media hora, la hinchada, gente mayor, gente que realmente no se la veía para acá. Creo que siempre apoyó independiente. Fue un movimiento de muchos años, por un montón de gente en silencio que apoya a toda la gente que podemos trabajar y nosotros, yo personalmente soy un orgulloso de estar en el club porque a mí me dio mucho, es un momento duro, me dio muchas cosas. Me dio muchos amigos, me dio muchos conocidos. Y aparte, como te decía, de este año se dio una conclusión de que mucha gente, como se presentó por todo, aparentemente este año el campeonato se le había puesto otro sabor, o sea, se habló tanto de esto, me parecía que tenía un valor distinto. Entonces, logró una suma de personas, de tanto de hinchadas, sus comisiones. Esta fiesta, por ejemplo, nosotros nos somos de directiva, pero hubo mucho apoyo de la Secretaría Nueva de Deporte, que son los que futuros dirigentes que va a tener el club. Nosotros hace muchos años estamos acá, pero se dio algo muy especial. Pero fue la frutilla del año para terminar el año 50. Chicos, muchas gracias. Voy a disfrutar toda la noche. Gracias a ustedes. Ah, gracias a ustedes. Pero quiero que me explique el festejo del gol de la lloradita. ¿Qué significó eso? No, nada. Era porque a mi nene le gusta la canción y bueno, lo hice para él, para que lo pueda ver después. Bien. En el video. ¿Y qué canción era? La de Llora me llama. Ah, ahí está. Bueno, ya, no, ese es el festejito. Lo vemos esta noche. Estamos con Walter Rufán, un hombre acá del riñón del club. Bueno, Walter, ¿qué palabras tenés para decir en la previa de esta gran fiesta que vamos a vivir esta noche? Bueno, en primer lugar, agradecerte que consideres parte del riñón del club, con orgullo. Y segundo, felicitar a los jugadores, cuerpos técnicos, su comisión y fundamentalmente a la comisión directiva que hace un montón de años que está trabajando para esto. Muchas felicitaciones para todos. Bueno, estamos con Norberto Tito Garnero, un especialista en todo esto de fiesta de campeones. Bueno, Tito, ¿qué expectativas hay para este año? Y expectativas todas. En realidad, en la previa a lo que uno charla con el par, con el coreano, es habría que detener el tiempo. Después ya pasado lo de esta noche, uno ya lo va a añorar. Toda la expectativa que se genera en la previa. Y la verdad, estando ya dentro de este ámbito, la carpa preparada de la manera que está, la dimensión que tiene, uno no deja de emocionar. Ingresás al predio con la fotografía del equipo campeón. La verdad, toda la gente trabajando para dejar esto de la mejor manera, uno no hace más que emocionarse y agrandar esa alegría que ya fuimos viviendo a lo largo del año 2010 y que coronamos el 2 de enero. Tito, y hablando específicamente del partido, conociéndote vos, ¿cómo sentís estos colores? Porque lo vivís de una manera muy especial también. ¿Qué sensación tuviste después del 5-6? Mirá, de una alegría difícil de expresar en palabras, pero con quien uno iba charlando en la previa, siempre con la certeza de que se iba a ganar y que se iba a ganar por goleada. Uno como que terminó confirmando lo que imaginó. Porque uno notaba que había una diferencia abismal de equipo si Independiente jugaba en el nivel que corresponde en la final, cosa que ocurrió, tenía que terminar pasando eso, que ganara por una gran diferencia. Claro, y ahora está todo dado como para que esta noche vivamos una noche inolvidable, ¿no? Indudablemente.
indudablemente. Casi 2.000 personas en una carpa fantástica, con el plantel campeón, con integrantes de otros equipos campeones, donde me incluyo, la 88, y por supuesto con toda la alegría coreana, que es difícil de dimensionar, hay que vivirla.